Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo González. Muchas gracias a todos por venir. Estoy acompañado de Bruno Mareque y Andrés Gómez. Con Bruno somos parte del equipo de testing de performance de Qualified. Para aquellos que todavía no nos hayan escuchado nombrar, Qualified es el nombre que elegimos en GeneXus Consulting para nuestra área de testing y calidad de aplicaciones. Seguimos siendo parte de GeneXus Consulting, ahora nos vas a escuchar bajo este nombre. El título de esta charla para hoy era Respondiendo en 200 milisegundos y surgió a través de un tweet que encontramos donde un usuario dice lo siguiente, que menciona que Google Webmaster propone que los tiempos de respuesta del servidor deben estar por debajo de los 200 milisegundos. Y Google le responde que en realidad no lo tienen definido como un requerimiento estricto, pero nosotros sabemos que mejorar el tiempo de respuesta del servidor es una recomendación que realiza Google PageSpeed cuando detecta los tiempos de respuesta del servidor por encima de los 200 milisegundos. Y ustedes pensarán, bueno, estamos todos en el horno, 200 milisegundos es un tiempo muy ínfimo, es la quinta parte de un segundo. Pero a ver si queda claro esto. En realidad no refiere a los tiempos de respuesta de la aplicación, al tiempo en que se descarga todo el contenido, sino que refiere a el tiempo en que se recibe el primer paquete desde el servidor una vez que llega una solicitud desde el navegador. ¿Se entiende esto? En realidad, los tiempos de respuesta de las aplicaciones están influidos por este tiempo, pero entran otros aspectos también en juego, como pueden ser los tiempos de resolución del DNS, los tiempos de procesamiento del backend, los tiempos de renderizado del browser. Y es por esto que, por lo general, los tiempos de respuesta de las aplicaciones son un poco más altos. Y en relación a esto, yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué creen ustedes que es un tiempo aceptable por parte de una aplicación? ¿Qué tiempo, a ver, como consultores, desde su experiencia, cuánto creen que es un tiempo, hasta cuánto creen que es aceptable que una aplicación te responda? También como usuarios, que también somos todos de aplicaciones. ¿Alguno se anima? 2 segundos. Hasta 2 segundos se entiende que está bien. ¿Están todos de acuerdo? Vos no estás tan de acuerdo. ¿Qué te parece? Bien. Sí, es que está muy bien. En realidad, 2 segundos puede ser un tiempo válido, pero depende de varios factores. Depende, bueno, de la tecnología que esté involucrada. Depende del tipo de aplicación que estamos probando. No es lo mismo una aplicación web bueno, que una aplicación móvil, que una aplicación desktop, que un servicio web. También depende lo que es un tiempo aceptable del tipo de negocio en el que estamos. Entonces, bueno, lo que nosotros entendemos que es importante es medir estos tiempos, tanto desde el lado de la aplicación como desde el lado de los servidores. Y también es muy importante realizar pruebas de carga para evaluar cuál es la degradación, cómo se degradan estos tiempos en concurrencia, ¿no? Cuando hay muchos usuarios interactuando con la aplicación, evaluar cómo se degradan. Para así también poder, bueno, determinar qué optimizaciones se pueden hacer, tanto desde el lado de infraestructura como desde el lado de aplicación, y poder cumplir con las expectativas del cliente y de los usuarios. Nosotros hace ya bastante tiempo que en Qualified venimos trabajando los temas de performance en los proyectos. También hemos dado varias charlas, hemos tratado de ir compartiendo nuestra experiencia. Y generalmente nos hemos enfocado en lo que son en la parte de automatización, de generación de scripts. Hoy quisiéramos hablar. A ver, aquí está lo que es un proceso de pruebas típico, o por lo menos cómo lo tenemos definido nosotros. Consta de esas etapas.
Nosotros nos hemos enfocado siempre, por lo general en las presentaciones, a hablar de la etapa de automatización. Hoy quisiéramos hablar de otros aspectos que también son muy importantes. Vamos a hablar particularmente de la definición de los escenarios dentro de la etapa de planificación. Cuando nosotros comenzamos un trabajo, cuando comenzamos un proyecto de performance, lo primero que hacemos cuando comenzamos es tratar de entender la aplicación, tratar de entenderlo desde, bueno, desde saber qué tecnologías están involucradas. También necesitamos conocer en profundidad la arquitectura que soporta esa aplicación. Y algo muy importante también es entender el uso que se hace de la aplicación. Nosotros, cuando comenzamos un proyecto de este tipo, buscamos entender, bueno, ¿qué uso se le hace en términos de usuarios? ¿En qué momento la aplicación se enfrenta a mayor estrés? ¿Y cuáles son esos momentos más importantes o más críticos que a nosotros nos pueden interesar simular después en las pruebas de carga? Entonces, es así que hacemos todo un trabajo, en realidad, de relevamiento, donde determinamos esos momentos, ¿tá? Y un escenario, tal cual lo definimos, debe constar de los siguientes aspectos. Tenemos que definir un marco temporal, o sea, tenemos que acotar, tenemos que elegir un momento, ¿no? Dentro del uso de la aplicación. Y dentro de ahí, saber también, bueno, qué cantidad de usuarios van a ingresar ahí a la aplicación y haciendo qué funcionalidades. ¿Se entiende? Este modelado que hacemos, que nosotros tenemos diferentes formas de llevarlo a cabo, pero necesitamos determinar de forma muy precisa estos momentos, porque después estos van a ser nuestros casos de prueba. O sea, van a ser, va a ser lo que nosotros vamos a tratar de simular, de representar a través de las pruebas, bueno, más adelante en las ejecuciones, en las pruebas de carga. Y bueno, es así como nosotros empezamos el trabajo. Yo no quiero profundizar mucho en esta parte, prefiero que mi compañero Bruno les cuente sobre una experiencia bastante particular en términos de la definición de un escenario, en un caso práctico, en un proyecto real en el que estuvo trabajando. Así que, Bruno, te paso la pelota. No, te doy un chacrón. Okay. Bueno, para hablar de un proyecto real, en realidad vamos a hablar de la solución XDS, particularmente la aplicada en ACE. Pero primero, ¿qué es el XDS? En el Sistema Integrado Nacional de Salud, Sistema Nacional Integrado de Salud, SNIS, la historia clínica pertenece a cada uno de los ciudadanos y la persona, el custodio, es el prestador del servicio de salud. En el proceso de digitalización de la historia clínica se creó la plataforma HCEN, Historia Clínica Electrónica Nacional, que guarda un registro de todos los ciudadanos y sus interacciones clínicas electrónicas. Cada vez que una persona va a recibir asistencia médica por un prestador de salud, se crea un documento clínico electrónico que es guardado en el repositorio del prestador de salud. A su vez, esto crea un registro en la plataforma HCEN. Este registro lo único que guarda es en qué repositorio de prestador de salud fue creado el documento, pero no guarda ninguna información del documento clínico en sí. Y bueno, y a su vez, cada vez que un ciudadano vaya a recibir atención de un prestador de salud diferente, se van a ir creando en los diferentes repositorios los documentos clínicos. De esta forma es que queda la historia clínica electrónica del paciente, va a quedar dividida en diferentes repositorios de diferentes prestadores de salud. Ahora bien, ¿cómo se comunican estas diferentes organizaciones con la plataforma HCEN? A través de un conjunto de servicios web, pueden crear registros en la plataforma y documentos en sus repositorios, y estos servicios web los llamamos XDS. Muy bien, y uno de estos tantos prestadores de salud es la Administración de Servicios de Salud del Estado, mejor conocida como ACE.
Haces un prestador de servicio de salud público que depende del Estado y que en el 2016, no tengo los números actuales, pero en el 2016 contaba con más de 1 millón de afiliados. Así que bueno, una vez que ya, luego de las reuniones previas, donde se definió un marco de trabajo, un calendario de actividades, etcétera, había que empezar a definir los escenarios de prueba. Así que basados en sistemas que ya estaban en producción y información brindada por la gente de ACE, fue que llegamos a estos números. Una aclaración nomás, los números no son reales, ni me voy a detener mucho en ellos, porque es para que tengan una idea general nomás de a qué nos estamos enfrentando. Así que bueno, aproximadamente en ACE por hora diariamente se crean unos 15.000 nuevos documentos, y antes de crear este documento se realizan 5 interacciones con el XDS. Estos son 75.000 nuevas interacciones diarias. En un marco de trabajo de 8 horas, más o menos, esto nos da 1.875 documentos por hora. A un promedio de 6 atenciones por paciente, por cada médico, son 6 pacientes por hora, o sea, 10 minutos con cada paciente, son 6 pacientes por hora, 312 usuarios o médicos utilizando la aplicación. Así que, bien, ya teníamos los números de interacciones, los números de nuevos documentos, la duración de la prueba, los usuarios, etcétera. Había que definir cómo iba a estar distribuida esta carga en las 8 horas de trabajo. Si había un pico por la mañana, un pico por la tarde, o si era igual durante las 8 horas. Y nos encontramos con la realidad de que en ACE, el 50% de la carga se realiza en tan solo 3 horas en la mañana, entre las 8 y las 11 de la mañana. Así que bien, si queríamos simular un escenario de 8 horas de un día común, un día normal en ACE, era una hora de carga normal, 3 horas de carga más intensa y finalmente 4 horas de carga normal. Así que grabamos el script, lo parametrizamos, etcétera. Y cuando fuimos a simular bien el escenario con el tema de los números de usuarios y eso, se nos presentó un desafío más bien técnico, ya que hasta ahora los escenarios que veníamos planteando y veníamos ejecutando eran de, por un lado, una hora de carga normal, por otro lado, una hora de carga intensa, y por otro lado, una prueba de endurance de 8 horas. Y en este caso teníamos que, era un estilo, de un escenario que contenía un poquito de cada una. Entonces, con la herramienta que utilizamos desde Qualify, que es JMeter, estamos un poquito limitados. Para los que no saben, JMeter es una herramienta desarrollada en Java, de código abierto, que tiene un montón de funcionalidades y opciones, pero la funcionalidad principal es la grabación del script y ejecución de este script para generar la carga. Esta carga, o sea, estos usuarios, se definen en un elemento, el elemento que trae por defecto JMeter es el grupo de hilos. Como ven ahí, hay 3 campos importantes. ¿Puedes apuntar ahí? Son estos 3. El primero es la cantidad de usuarios, o la cantidad de hilos, es decir, cuántos usuarios queremos simular en esta prueba. Después está el ramp up, que es el periodo de creación de todos los usuarios, el periodo de entrada a la prueba, es decir, si tenemos 100 usuarios y ponemos un ramp up de 50 segundos, va a entrar en 2 usuarios por segundo. Y finalmente el loop count, que es la cantidad de iteraciones, que tiene que hacer cada usuario. Así que, como les decía, estamos un poco limitados porque, como verán, en ningún momento, en ningún lugar de este elemento se puede definir que salgan usuarios, que después van a entrar, o la duración de la prueba. Entonces, luego en una investigación encontramos un plugin de JMeter que contenía 4 grupos de hilos diferentes que se los queremos compartir. El primero es Concurrency Thread Group, grupo de hilos de concurrencia. Lo que se define en este caso son la cantidad de usuarios concurrentes a la que queremos llegar. Ahí, Target Concurrency. El periodo de ramp up también. Después se puede definir o no la cantidad de escalones
para hacer la entrada a la prueba escalonada, para no generarle tanta carga de así ya de primera, sino que ir subiendo de a poquito. Y finalmente el tiempo de la prueba. Esto acá se define los usuarios concurrentes. Después el otro era Arrivals Thread Group, donde se definen los usuarios, la cantidad de arrivals por segundo. Arrivals es la creación de un usuario, un usuario llegando por primera vez al servidor. Se define la cantidad de arrivals por segundo, por ejemplo, ahí dice 12. También está el periodo de ramp up, los escalones y el tiempo de la prueba. Después teníamos Freeform Arrivals Thread Group, que es muy similar al anterior, pero un poquito más libre, porque se puede definir los escalones de la duración de cada escalón, y pueden ir bajando también, etc. Y bueno, pero ninguno de estos nos estaría sirviendo para lo que queríamos hacer, menos hasta que encontramos el Ultimate Thread Group, que acá lo que se define son la cantidad de usuarios en paralelo, o sea, utilizando el sistema. Y bueno, esto es muy similar a lo que queríamos llegar, una hora de carga normal, luego 3 horas de carga un poco más intensa y finalmente 4 horas de carga normal. Así que bueno, ahora le voy a volver a dar paso a Nano, que les va a comentar un poquito la introducción al tema de monitorización. Muy bien. Hola. Bien, entonces vimos un poco la importancia de definir bien los escenarios y bueno, y también las complicaciones, los desafíos que podemos llegar a, que puede llegar a tener. No sé si esto se escucha bien. Bien. Ahora quisiéramos hablar de otro tema. En realidad, vamos a ir hacia, dado el proceso que les había mostrado antes, tenemos, bueno, pasamos por la parte de planificación, donde definimos los escenarios. Luego pasamos ya, cuando tenemos los scripts, pasamos a automatizar los scripts. Y cuando tenemos esto realizado, podemos empezar a ejecutar las pruebas. Nosotros las pruebas las hacemos de forma controlada, en un ambiente controlado, donde en paralelo con cada ejecución, controlamos, monitoreamos en realidad, tanto desde el lado de la aplicación como desde la infraestructura. Y bueno, por ejemplo, desde el lado de la aplicación podemos controlar básicamente los tiempos de respuesta y cómo se van degradando a medida que aumenta la cantidad de usuarios. También podemos ver desde el lado del servidor, definir indicadores como, por ejemplo, la memoria disponible, el consumo de CPU, y también podemos ver cómo impacta la concurrencia en estos indicadores. Y el desafío que muchas veces se nos presenta es que es información diferente que tenemos que ir a buscar en diferentes lugares. Y no solo eso, sino que también es todo un trabajo y un desafío poder correlacionar esa información distinta y poder obtener una foto de lo que está pasando en la aplicación y en la infraestructura en cada momento de la prueba. Es por eso que desde hace un tiempo para acá comenzamos a trabajar en conjunto con la empresa Nexa. Ellos están desarrollando una aplicación de monitoreo con base en GeneXus, enfocada en GeneXus. Y bueno, yo en realidad no me quiero explayar mucho en esto, prefiero que Andrés Gómez de la empresa Nexa venga y les cuente mejor. Bueno, buen día. Mi nombre es Andrés Gómez. Yo trabajo en el área de investigación y desarrollo de Nexa. La idea hoy es contarles sobre un producto que estamos desarrollando hace un par de años en la empresa. Más que producto, es una solución. Ahora les voy a contar de qué se trata. Se llama Nexamon. Y bueno, ¿qué es Nexamon? Para nosotros solemos decir que Nexamon no es un producto en sí mismo, sino que se trata de una integración de soluciones y de productos de código abierto. Está basado 100% en soluciones de código abierto, que tienen como objetivo monitorear cualquier componente de infraestructura, ya sea físico o virtual, la performance de un sistema, la lógica de negocio y la disponibilidad de un sistema. Esto apunta un poco a resolver, la idea es
resolver un poco los problemas que planteaban Eduardo y Bruno de los datos descentralizados, correlacionar, etcétera, tenerlo todo en una única herramienta. Además de eso, Nexamón almacena información histórica de cada medición, o sea que podemos ir a consultar cómo performó nuestro sistema en una fecha determinada, en un horario determinado. Permite elaborar perfiles y tendencias de uso asociado a los diferentes componentes, digamos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de construir políticas proactivas de optimización de usos de infraestructura, de la capacidad y de gestión de la performance. Les voy a contar cuáles son los módulos básicos de Nexamón y después les voy a mostrar un videito un poquito más divertido, así no se duermen antes de ir a almorzar. Nexamón está compuesto 100% por módulos. Cada módulo apunta a resolver una problemática distinta y después parte de la magia que tiene el producto es que nosotros podemos cruzar la información de todos los módulos en una única visualización. El primer módulo es el que nosotros llamamos MDI, es módulo de monitoreo de infraestructura. Tiene como objetivo medir CPU, RAM, disco, red, infraestructura tradicional. El segundo módulo nosotros lo llamamos MDJ y es el módulo de monitoreo de la JVM. Este módulo es específico para aplicaciones Java y tiene, acá es donde le metimos bastante pienso a entender específicamente soluciones GeneXus Java, digamos. O sea, las soluciones Java generadas a través de GeneXus y entender algunas particularidades que tienen esas aplicaciones que ahora les voy a mostrar. Después tenemos SFN, es el semáforo funcional de Nexa, que básicamente es un JMeter modificado para que nos mande la data formateada de determinada forma para que después nosotros la podamos mostrar unificada junto con el resto de los componentes. MDC es el módulo de monitoreo de contenedores, hace lo mismo que el módulo de monitoreo de infraestructura, solo que es específico, en este caso para Docker. Y después, bueno, podemos sacar reportes de disponibilidad de los diferentes componentes y tenemos un módulo que para mí es bien interesante, que es de procesamiento de datos. Tiene algo de machine learning, permite predecir caídas en base al comportamiento histórico de las aplicaciones, etc. La idea es mostrarles un videito de una ejecución de JMeter en un caso de prueba real. Este no es el caso que comentaba Bruno. Creo que va de acá. Este no es el caso que comentaba Bruno, pero bueno, es un caso real. Entonces, ayúdame. ¿Fue? Ok. Para este caso, estamos corriendo 350 usuarios concurrentes a una aplicación con un ramp-up de 5 segundos, es decir, va a demorar 5 segundos en levantarse esos 350 usuarios contra la aplicación. Y bueno, esto es uno de los dashboards de Nexamón, en el cual tenemos, por ejemplo, información relacionada a la infraestructura. Ahora, esto lo acabamos de grabar, lo grabamos a las 11 de la mañana con un 4G, o sea que hay un delay importante ahí en el video. Está un poquito lento por eso. Pero bueno, lo que muestra es información de la infraestructura, donde tenemos el load average, el uso de CPU, el uso de RAM, el uso de swap, el uso de disco y cómo está el I/O del disco de ese servidor. Al mismo tiempo, estamos viendo la prueba de carga en sí misma, que está compuesta por tres transacciones, una que obtiene el cliente, el otro que genera una transacción de negocio y el otro que hace un accumulate account, que la verdad no tengo idea qué hace atrás la aplicación esa. Acá estamos viendo cuáles fueron los tiempos de respuesta, podemos ver que el request 208 fue el que llevó más tiempo. Disculpen que el video lo estoy haciendo bastante rápido, lo que pasa es que queríamos que entrara en el tiempo de esta presentación. Al mismo tiempo, puedo ver información de la JVM, cuántas clases se cargaron, cuántas clases están disponibles, cómo aumentó el uso de memoria RAM dentro de la máquina virtual de Java. Todo esto es mientras estoy ejecutando la prueba de carga. Después, en esta sección puedo ver request a request, ahí me muestra que el que demoró más tiempo demoró 45 segundos y fue un get client el usuario 289. Bueno, máximos tiempos de respuesta que tiene la aplicación, etc.
Otro dashboard, también asociado a la JVM, con un poquito más de información. Esto simplemente para que vean que los dashboards se pueden construir de forma dinámica y con diferentes visualizaciones. Acá estoy viendo el uso de Garbage Collector, de Threads, de la JVM, etc. Y este en particular tiene que ver específicamente con GeneXus. Acá lo que estamos obteniendo es datos de performance que publica GeneXus propiamente en aplicaciones Java. Lo que acabamos de pasar son las 10 consultas SQL más lentas, por ejemplo, que tuvimos en nuestro caso. Este otro son las 10, el average de 10 consultas que consumen más tiempo. Después estamos viendo la cantidad de consultas SQL que estamos teniendo, cuáles son select, cuáles son update, inserts a la base, etc. Y bueno, acá podemos medir en base a los tiempos que nos está reportando JMeter. Nos dice, bueno, estoy demorando 20 segundos. Nosotros podemos decir, bueno, 4 segundos se está comiendo esta consulta, por ejemplo. Entonces, si tuviéramos que optimizar esto, ya sabemos a dónde tenemos que apuntar y cuáles son los puntos donde deberíamos prestarle más atención, digamos, ¿no? El objetivo de Nexamón es ese, es brindar información de forma centralizada, que el troubleshooting sea rápido, que cuando tengan que optimizar algo puedan ir y decir, bueno, a ver, si me demora 20 segundos, pierdo 4 en esta consulta, 2 en la respuesta de Apache, 3 en lógica de negocio, bueno, ya sé cuáles son los puntos donde tengo que ir a atacar. ¿Preguntas de Nexamón, de los casos de prueba, de lo que dicen los chicos, algo que no quede claro por ahí? ¿Sí? No, primero que nada, buenísima la presentación y todo lo que mostraron. Me quedó la curiosidad de lo último, justo la última parte que vi que había abajo un título del pool de conexiones. También levantan, entonces, creo que estaba como colapsado, pero muestran información también del pool de conexiones. Hola. De sí. Las threads que están activas, las que están libres, todo eso. Si la aplicación lo está reportando, sí. Okay. Es información que nosotros tenemos la capacidad de obtenerla y graficarla. Ahí podemos saber bueno, el estado de cada thread, del pool de conexiones en sí mismo, conexiones establecidas, conexiones en espera, cuánto están demorando, toda esa información la podemos obtener. Y siempre Java, ¿no? Sí, sí, sí. Y todo esto lo levantan por JMX, ¿verdad? Toda esta información la sacamos de JMX. O sea, que tal vez no es fácil hacer la trazabilidad entre un request particular que vos decís, este me está demorando un montón. El enfoque es como hacer una optimización general, entonces típicamente atacás las SQL, las peores SQL, sí. pero no tenés esa trazabilidad que te da un APM, por ejemplo. Bueno, en realidad, en esta presentación que les mostré, no, pero el producto va hacia ese lado. O sea, nosotros, buenísimo. Este producto tiene características de APM, y la idea es decir, bueno, este request, con estos parámetros, ejecutó estas consultas y consumió estos tiempos, en la JVM, en el servidor de ancho de banda, etc. La idea justamente es poder mostrar todo eso. La herramienta tiene la capacidad de mostrarte toda esa información. Presidente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá. ¿La aplicación tiene alguna capa gratuita o cómo funciona? ¿Qué sería capa gratuita? ¿Es cómo está licenciado esto? Sí, sí. Puedo probarlo antes de comprarlo, por así decirlo. Sí, en realidad hoy lo que estamos haciendo es lo tenemos integrado en los servicios que está ejecutando la gente de Qualify. Entonces, cuando ellos corren pruebas de carga, este producto como que lo están instalando y lo usan también para sus métricas y las cosas que usan. Y nosotros en las soluciones de consultoría que tenemos lo implementamos. Todavía no es una solución que la estemos vendiendo masivamente ni que haya un modelo de licenciamiento. Viene como más de la mano de un trabajo de consultoría de los compañeros o de algo que ejecutamos nosotros internamente. La idea sí es en un mediano plazo y por eso empezamos a presentar el producto y a mostrarlo y ver qué recepción tiene, liberarlo y que bueno, que la comunidad lo pueda empezar a usar. Hoy no está todavía en esa fase. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta de los compañeros y cerramos. Bueno, muchas gracias.